Lo vamos a retomar y vamos a retomar, te decía hace un instante, lo que decía el presidente en el día de ayer de Malvinas, porque tenemos del otro lado de la línea a una veterana de guerra, a una excombatiente, a una enfermera que estuvo en Malvinas justamente, y con ella vamos a recordar a 42 años qué contexto vivíamos, cómo vivíamos, de qué manera, qué le sucedió cuando le dijeron, bueno, mirá, tenés que ir a Malvinas. ¿Dónde estaba? ¿Cuántos años tenía? Por eso tenemos el placer de saludar a Elsa Rodas, enfermera en Malvinas. Hola Elsa, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda en Tercer Tiempo. Hola, buenas tardes Sara, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por atenderme, porque tu voz así suavecita es que estás con dengue. Sí, estoy con un cuadro de dengue hace 2 días y bueno, es que es un dolor impresionante en el abdomen y mucha fiebre. Bueno. Así que, bueno, estoy cursando esa enfermedad que está de moda hoy. Sí. ¿Dónde estás vos físicamente, Elsa? Bueno, yo me encuentro en la provincia de Misiones. Sí. En la localidad de Santa Ana. Y, bueno, en zona rural. Vendría a ser a 3 kilómetros del pueblo, rodeada de monte, de toma el dinero. ¿Y hay mucho dengue por ahí? Tratando de hacer. ¿Cómo? ¿Hay sí, mucho? Sí, en la provincia de Misiones hay muchísimo dengue. Sí. Y bueno, se está tratando de combatir, y bueno, porque es una zona rodeada de ríos. Claro. Y arroyos, y sumado a eso la humedad. Claro. Bueno, es muy difícil todo. Y que no hay repelente. Y nosotros usamos repelentes naturales acá porque ¿cuáles son? Difícil, es muy difícil comprar. Porque es muy caro, muy caro. Sí, en todas partes del país está carísimo. ¿Qué repelente usan? Elsa. Usamos agua con vainilla, esa vainilla de la que torta. Ajá, pero dicen que no sé si es muy efectivo. Para nosotros sí, para nosotros sí. ¿En serio es efectivo? Bueno, sí. Ahora tampoco hay esencia de vainilla acá en Capital Federal. Tampoco hay. Entonces volvemos a al corazón de nuestra nota, que tiene que ver con el tema de Malvinas, a 42 años de Malvinas. Elsa, ¿cuántos años tenías? ¿Cómo te llegó la noticia que tenías que ir? Contanos. Bueno, mira, yo quiero aclarar algo que comentaste al comenzar la nota. Sí. Yo tenía 24 años, sí. Y yo trabajaba en el Hospital Naval Puerto Belgrano en esa época. Yo había ingresado al Hospital Militar a los 23 años y en el año 1980. Yo no estuve en las Islas Malvinas. Ah, trabajaste siempre, en el hospital. Siempre estuve en el Hospital Naval de Puerto Belgrano. Bien. ¿Y cómo nos enteramos de la guerra? Fue el día 1 de abril del año 1982. Yo cubría guardia de 1806. Y bueno, esa noche yo trabajaba en la sala pre y post cirugía. Allí se internaban normalmente los conscriptos, clase 62, 63 en esa época, con alguna dolencia, alguna enfermedad o una cirugía de apéndice, vesícula, bueno, esa era mi sala, digamos. Y bueno, esa madrugada, nuestros superiores, suboficiales, enfermeros, pasaron por la sala alrededor de las 4 de la mañana, avisando que el día 2, al horario de la entrega de guardia, que no entregáramos la guardia, que iba a haber novedades. Así que bueno, no entregamos. Eso fue el único comentario que nos hicieron. Así que no entregamos la guardia. El turno que ingresaba también con la misma orden de no recibir la guardia. Así que bueno, esperamos con cierta ansiedad porque generalmente pasaba eso. Nos llevaban a otro servicio
o había capacitaciones. Y bueno, nos quedamos expectantes. Como a las 11 de la mañana, más o menos, nuestro subdirector médico, el capitán de navío, el doctor Federico Jorgan, él nos pide a nuestros superiores que se haga una formación de todo el personal de salud en el patio del hospital, y allí nos informan que esa madrugada tropas argentinas habían desembarcado en nuestras Islas Malvinas, que en ese desembarco hubo un enfrentamiento en la casa del gobernador usurpador de nuestras islas, y que hubo fallecidos y heridos. Y que a partir de este momento, el Hospital Naval de Puerto Belgrano era declarado de apoyo logístico y centro de operaciones de la guerra con el Gran Bretaña. Esa fue la forma que nosotros nos enteramos que estábamos en el centro de la guerra. Además nos dijo que ese día, posiblemente, a la tarde, ingresarían los heridos y los fallecidos. Así que nosotros inmediatamente nos pusimos a disposición del hospital, repasamos técnica de guerra, ya que no teníamos experiencia, y esperamos a la tarde, y alrededor de las 5:30, 6 de la tarde, llegó nuestro querido capitán, don Pedro Edgardo Giacchino, ya fallecido, a quien se le trasladó la morgue, y a nuestro querido colega, el cabo segundo enfermero comando anfibio, Ernesto Imael Urbina, gravemente herido, se lo llevó directamente al quirófano, y días después pasó a la sala donde estaba yo trabajando, y bueno, tuve el honor junto con mis colegas, que eran las 160 enfermeras, lo asistimos, y capacitándonos permanentemente, porque se sabía la reacción de los británicos, que iban a ir a las islas, uh-huh. Y bueno, ahí seguramente tendríamos más cantidad de pacientes, ¿no es cierto? Estamos hablando con una veterana de guerra, enfermera del Hospital Militar en Puerto Belgrano, en Sarrodas, que da la casualidad que desgraciadamente está con dengue también en Misiones. Elsa, algunas colegas tuyas en aquel momento, en el día de ayer también, planteaban y decían que de la situación que recibían y cómo recibían a los soldados, ¿podés describir alguna situación que recuerdes en este momento? Sí, parece que los años que pasan uno los recuerda más. Mira. Es mentira eso, que el tiempo borra las heridas. Mira. Porque pareciera que uno va avanzando en la vida y uno siente más esa situación, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, lo que puedo decirte es que yo vi hombres jóvenes nutridos con coraje, valor, disciplina, dispuesto a entregar la vida por la patria como lo hicieron, ¿no es cierto? Pero eran chicos muy jóvenes. Sí, eran conflictos de clase 62 y 63, uh-huh. Tenían 18 años. Y bueno, ellos entraban muy heridos, gritando algunos, viva la patria, vamos a volver, tranquilo camaradas, que nosotros volvemos. Bueno, así esos gritos, ¿no? Algunos llegaban con heridos de esquirlas, para quien no sabe qué es la esquirla, que nosotros tampoco sabíamos, pero lo aprendimos, lo vimos ahí, pedacito de hierro, ¿no es cierto?, que al pegar el mortero, hace impacto el mortero, eso sale volando miles y miles de pedacitos de hierro, ¿no es cierto?, que impactan en la persona, si no está bien resguardado, impacta en la persona y perfora, llega hasta lo más profundo de su organismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Otros llegaban con profundas heridas de bala, de grueso calibre, otros llegaban amputados, semi-amputados, otros llegaban con pie de trinchera, que tampoco conocíamos qué eran los pies de trinchera, pero de a poquito nos fuimos acostumbrando a ver lo que eran esas heridas. Y bueno, en fin, todos muy patrióticos, eso es lo que me quedó muy grabado siempre. Y también todos gritando
gritando viva la patria, y eso nos daba fuerza. Y también de lo que hablan es de la colegas tuyas, ¿no? Que también hicieron todo este tiempo mucho esfuerzo para ser visibilizadas, porque prácticamente en el ejército no tuvo una gran visibilización el trabajo que hicieron las enfermeras, y en el último tiempo el trabajo de ustedes lo logró. Hablaban también de la vestimenta no apta para un lugar tan frío, de estar en los pozos, de haber perdido entre 15 y 20 kilos por falta de alimentos. ¿Viste algo de eso? Bueno, yo vi los soldados que venían con su ropa, digamos, normal, con su ropa del norte vendría a ser, ¿no? No vi soldados que vinieran con ropa del sur, digamos, de frío y eso, no. ¿Y qué temperatura había en Puerto Belgrano? ¿Qué temperatura vos recordás? Bueno, no, en Puerto Belgrano es calor, hace calor. Pero en Malvinas y en toda esa zona del sur hace muchísimo frío. Por eso. Menos 10, menos 20, bajo cero. Por eso. Es un frío extremo. Pero nosotros no, nosotros teníamos unos días agradables, digamos. Uh-huh. Y en cuanto a la invisibilización, sí, nosotros, después que terminó, para nosotros, por empezar, para todo el personal de sanidad, la guerra terminó cuando se fue de alta el último paciente, que fue a mediados de diciembre del año 1982, que eran los últimos náufragos del crucero, del glorioso crucero Ara General Belgrano. A partir de allí, como nosotras habíamos evacuado un sector importante del hospital, cuando nos han informado que se había hundido el glorioso crucero Ara General Belgrano, nosotros armamos con una rapidez increíble la sala de pediatría, neonatología, maternidad, ginecología y salas de parto. Todos los pacientes se lo mandó a un hospital civil. Y nosotros empezamos a armar. O sea, el personal de limpieza baldeaba todo, nosotros poníamos la cama, los pies de suero, lo de mantenimiento, ponían más enchufes, ponían aspiradores, etcétera. Y eso se hizo el día, parte del día 2 y 3 de mayo. Uh-huh. ¿No? Cuando nos informaron ya que había hundido. Como no sabíamos la cantidad de pacientes, se armó una sala gigantesca con todo lo que requiere la atención de quemado, ¿no es cierto? Estábamos siendo supervisados por el doctor Mucio, que era un capitán de navío, y el teniente Millet, que eran especialista en cirugía torácica reparadora. Uh-huh. Entonces, ellos nos instruían de cómo armarlo y nos capacitaron. Después de esa, el día 3, el día 4 y parte del día 5 de mayo, nos capacitaron y recién el 5 de mayo a las horas de la tarde comenzaron a llegar los náufragos muy quemados. Mm. Después que se atendió a todos ellos y todos se fueron de alta, gracias a Dios, nosotras comenzamos a desarmar la sala que habíamos armado con tanta rapidez. Comenzamos a devolver algunos elementos prestados a otros servicios y pasamos a ser invisibles para la historia de nuestra patria, porque jamás, hasta el día de hoy, ninguna autoridad de la Armada Argentina a quien nosotros representamos, para quien nosotros trabajamos, nunca nos han llamado. Después de 30 años que nosotros pudimos buscarnos entre nosotras en el Facebook y cosas así de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Nos encontramos, nos hablamos y nos armamos la Asociación de Enfermeros Civiles Hospital Naval Puerto Belgrano. Y ahí están todas mis compañeras y hay compañeras que están en otra provincia. Sí. Armamos la asociación y a través de ella nos empezaron a escuchar y a reconocer, pero nosotros no estamos reconocidos como veterana de guerra a nivel nacional. Estamos reconocidas a nivel provincial, por ejemplo, a mí me reconocieron acá, en la provincia de Misiones, a otros colegas en Catamarca. Pero no a nivel nacional. Pero no a nivel nacional. ¿Te sentiste...? Pero ahora se desclasificó toda la información que estaba dentro de la confidencialidad. Los mismos ingleses mandaron esa documentación a veteranos que pelearon muchísimo tiempo para ser reconocidos,
y una vez que vieron el despliegue de los ingleses hacia nuestra patria, que no era solo en Malvinas, sino que era todo el país, cuando vieron ese despliegue, entonces ahí recién lo reconocieron a estos veteranos que habían hecho el reclamo. Lo reconocieron con la medalla de honor. ¿Escuchaste ayer al presidente? No, no. Yo vivo en una zona de monte. No he recibido yo vivir sin ningún medio de comunicación, ni radio, ni televisión. Estoy alejada de todo tipo de comunicación. Mi única forma de comunicarme es el teléfono, el celular, digamos. Y estoy aislada. Encuentro un poco de tranquilidad, un poco de paz así en este lugar. ¿Lo hiciste por alguna razón personal? ¿Es una decisión? Sí, por una decisión personal. Uno vive una guerra así inesperadamente, de una forma, otros lo viven de otra forma. Algunos quedan secuela, otros no. Y bueno, yo elegí un poco por eso vivir aislada. Por suerte, mis pacientes de aquella época me visitan acá. Algunos colegas de aquella época también me visitan acá. Y bueno, la idea justamente es armar un proyecto acá que se llama Recreo Viva la Patria. Y la idea es juntarnos, recordar aquellos tiempos y bueno, compartir un tiempo ya que estamos todos grandes. Y en algún momento ustedes van a leer en algún diario o un libro nuestra vivencia, y queremos aprovechar que estamos todavía acá para contar nuestra historia, ¿no es cierto? Ilsa, te súper agradezco el tiempo, y además estás en reposo, no sé si estás con fiebre, así que no quiero abusar de tu tiempo y de tu generosidad. Mira, te voy a compartir contigo y te voy a agradecer, y vuelvo antes de despedirte. El presidente, si no lo escuchaste, ¿querés compartir unos segundos lo que decía el presidente en el día de ayer, unas palabras por Malvinas? Bueno, sí, pasamos. A ver, escuchá lo que decía ayer. Sí. De esa generación, la principal inspiración para nuestro reclamo de soberanía, como decía, es el gran general Julio Argentina Roca, el padre de la Argentina moderna. Él comprendió como nadie el mandato de una economía próspera y de unas fuerzas armadas respetadas como base de una nación grande. Este 2 de abril, y en homenaje a nuestros veteranos y sus familias, tenemos que retomar su ejemplo. Argentina es el octavo país más extenso del mundo. Tiene soberanía plena. Bueno, muchos hablaban que no se entendía por qué la reivindicación a Roca, y que también la otra crítica que hicieron alrededor del día de ayer es que tampoco se citó, solamente se habló de los veteranos de guerra y no se habló de los excombatientes, es decir, de los soldados, ¿no? Bueno, ¿qué sentiste? Mira, yo creo que el señor presidente, con todo respeto, ¿no es cierto?, no sabe muy bien dónde está ubicado nuestra Islas Malvinas. ¿Por qué digo esto? Porque si sacás los kilometrajes desde La Quiaca a Tierra del Fuego, y que es donde está la Islas Malvinas, y de la de Tierra del Fuego a la Antártida, es el mismo kilometraje. O sea que los ingleses están metidos en el centro de nuestro país, no están en otro lado. Entonces, yo creo que primero, para nombrar a algunas personas o, no sé, opinar de esa manera, me parece que tienen que primero asesorarse bien. La guerra no era en Malvinas. La República Argentina le declaró la guerra a Inglaterra. Por eso ellos invadieron a nuestro país. Están en el centro de nuestro país. Así que eso es lo que puedo opinar respecto a este tema. Elsa Rodas, muchísimas gracias por... Además de eso, por eso yo considero, y no solamente yo, sino que autoridades que me han reconocido a mí, sentimos que no existen los veteranos continentales. Son todos veteranos, porque todos estuvieron
en el destino que se le dio para defender la patria. Y nosotros atendimos a dos prisioneros ingleses en el Hospital Naval de Puerto Belgrano. ¿Por qué? Recién hace un tiempito atrás, yo me entero que esos prisioneros que nosotros atendimos lo habían bajado de un gomón que estaban entrando en la base naval de Puerto Belgrano. Mira vos. Tantos años, hay un veterano que es Rico Mangol, que está en el Facebook, que si me suele, se lo suele comunicar conmigo. Él da también su testimonio, que ahí alrededor de esa zona, después a la zona de Río Gallegos, de Santa Cruz, esa zona, ahí también derribaron helicópteros. Y eso nunca se contó. Pero ¿quién contó esto? Los mismos ingleses tienen la información y fue enviado a varios veteranos de la República Argentina. Entonces, yo creo que para opinar, para decir algo sobre nosotros, debería entender un poco más a la historia. A mí muchas veces me han cuestionado que yo pretendía, cuando salgo a las escuelas, cuando salgo a las universidades, a las mismas unidades militares que me convocan para ir a hablar, algunas ocasiones me han preguntado qué pretendía yo. Y yo lo único que pretendo es contar la historia con todos los puntos sobre las íes. Porque a nosotros, nadie nos dijo que nos calláramos. No recibimos una orden de guardar silencio. Pero sí necesitábamos ese silencio de 30 años. No podíamos hablar después de tremenda situación. Pero después reaccionamos y empezamos a hablar. Y empezamos a contar la verdadera historia, porque habían otros que contaban nuestra historia y era todo mentira. Lo que estaban diciendo sobre nuestro accionar era todo mentira, no era así como ellos decían. Entonces ahí nos pusimos la capa de enfermera y salimos a presentar la talla y a contar la verdadera historia, lo que nosotros vivimos dentro del hospital. Elsa Rodas, enfermera, ex veterana de Malvinas, en el Hospital Militar Puerto Belgrano, estuvo acá en tercer tiempo, a 42 años de Malvinas. Parece ser que todavía las cicatrices no cierran como corresponden. Gracias por estar y que te mejores del dengue. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo malvinero a todos, y hasta cualquier momento que ustedes quieran solicitar la entrevista, no hay ningún problema. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego.